La ingeniera Rocío García, secretaria de Energía, hará uso de la palabra. Buenas tardes, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, doctora Beatriz Gutiérrez Müller, miembros del Gabinete Legal y Ampliado, distinguidos invitados, pueblo de México. El 1 de julio de 2018, el pueblo de México optó por un cambio verdadero. Hace justamente 4 años, la voluntad de los mexicanos se manifestó en las urnas para cumplir con un proyecto de nación y un sueño anhelado de años por millones de mexicanos, en el cual usted, señor presidente, nos representa. Justamente en el compromiso número 71, usted, presidente, prometió construir una nueva refinería para asegurar la autosuficiencia energética y desde el 2 de julio de ese año me dio el encargo de trabajar para concretar este gran proyecto y con ello que esta nueva infraestructura se sumara al existente Sistema Nacional de Refinación de Pemex. Ha sido todo un gran reto, pero también una espléndida experiencia. Primero, tuvimos que determinar qué tipo de refinería necesitábamos y qué tipo de petróleo íbamos a procesar. Para ello, acudimos con nuestros expertos mexicanos, nuestros petroleros refineros jubilados, con nuestros científicos del Instituto Mexicano del Petróleo y con nuestros ingenieros especialistas de Pemex. Una vez que esa parte técnica tan importante se especificó, el siguiente paso fue analizar en qué sitio debía instalarse. Sabíamos que tenía que ser en un puerto en el Golfo de México y después de analizar 3 opciones principales, Tuxpan, Coatzacoalcos y Dos Bocas, la decisión técnica y económica recayó en este sitio. Aquí, donde diariamente llega 1 millón de barriles de petróleo crudo del litoral de Tabasco y la sonda de Campeche. Aquí, donde tenemos el autoabasto de gas asegurado. Aquí, donde hay un muelle e instalaciones asociadas para la integración del suministro y despacho de la materia prima y de los productos procesados. Aquí, donde nuestra empresa petrolera necesita procesar para distribuir combustibles hacia la península de Yucatán e interconectarse mediante los ductos que ya están establecidos con el ramal de Nuevo Teapa hacia la refinería de Minatitlán, donde a través de los ductos que ya están construidos podemos mover los diferentes petrolíferos hacia Salina Cruz para dar salida hacia el Pacífico y también hacia el centro de la República. Decir esto ahora parece fácil, pero fueron días y meses de discusión y análisis. La siguiente gran tarea fue encontrar el terreno donde construir esta magna obra. Cabe señalar que todo esto ocurría en tiempo de la transición, porque aún no se había tomado posesión del gobierno de la Cuarta Transformación. Así que con ayuda del gobierno del estado de Tabasco electo, encontramos este sitio de 586 hectáreas, propiedad de Pemex y del gobierno federal. Iniciamos todos los estudios correspondientes, geológicos, de mecánica de suelos, sísmico, ambiental, social y demás. Fueron 135 estudios principales que elaboró la UNAM, la CFE, el Instituto Mexicano del Petróleo, Pemex y otros despachos especializados. No cabe duda que este proyecto nació con suerte, porque las condiciones se fueron dando al mismo tiempo que nuestra pasión iba creciendo para convertir en realidad lo que hoy estamos viviendo. La instrucción recibida fue iniciar inmediatamente con los estudios y preparativos en el sitio, al mismo tiempo que buscábamos a las mejores empresas del mundo en construcción de refinerías para licitar la de Dos Bocas, que procesará 340 mil barriles diarios de crudo tipo pesado de 22 a 24 grados API
y que producirá 170 mil barriles de gasolina y 120 mil barriles de diésel de ultrabajo azufre. Una refinería con alta eficiencia energética y la más moderna tecnología del mundo. El 2 de diciembre del 2018, iniciamos con la limpieza y despalme del terreno. La maquinaria entró a remover el material al mismo tiempo que se preparaba la primera licitación para el relleno de esta gran plataforma. Se aprovecharon varias cosas. Por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ya tenía un proyecto desde hacía muchos años que no había podido concretar para dragar el canal de navegación en el puerto de Dos Bocas y que con ello pudieran entrar barcos de mayor calado. Ese proyecto resultó el adecuado para que nosotros pudiéramos dragar 13 millones de metros cúbicos y con la arena del fondo del mar pudiéramos conformar esta plataforma que tiene una elevación de casi 5 metros sobre el nivel del mar. Así que la refinería también concretó este proyecto tan necesario para el puerto. El dragado se licitó 4 meses más tarde y quien ganó la licitación para hacer este gran trabajo fue la empresa Van Oord de origen holandés, la misma que en 1985 construyó la plataforma de la terminal de Pemex aquí en Dos Bocas y la misma que ha trabajado en la construcción en las islas de Dubái, entre otros proyectos internacionales. Durante el dragado que inició en junio del 2019, se arrojó vía directa del fondo del mar hacia este sitio por 24 horas durante casi 8 meses arena y agua. Por medio de un desarrollo de ingeniería hidráulica, se conformaron en el sitio una serie de canales donde el agua fluía hacia un vertedero. Ahí estaban grandes bombas que hacían que el agua retornara hacia el mar a través de unos ductos flotantes y la arena se quedara en el sitio para posteriormente hacer la compactación. Ese fue el primer gran acierto de haber construido en este sitio la refinería. Y mientras eso ocurría, se trabajaba en la ingeniería básica y desarrollo del proyecto. Se determinó el proceso. ¿Cuántas plantas químicas de transformación? ¿Cuántos tanques de almacenamiento? ¿Con qué tecnología se contaba en cada planta? ¿Qué tipo de operación? ¿Qué licencias Pemex tenía ya contratadas y otras decisiones técnicas? Una vez determinado lo anterior, se licitó el Project Manager, es decir, el director y ejecutor del proyecto. Se seleccionaron a las 4 mejores del mundo, especificando el tiempo y el alcance de la obra. De las 4 empresas seleccionadas, ninguna cumplió con lo solicitado. No garantizaban el tiempo ni el costo, y el ajuste solo se reducía a plantas químicas y tanques, sin obras asociadas, ni cogeneración de electricidad y vapor, ni la zona administrativa. En algunos casos, el tiempo de entrega de la obra era hasta en el año 2026. Ante tal situación, el presidente tomó una decisión. Nosotros tenemos que construirla. Fue la orden emitida. Dio la instrucción que toda la subdirección de proyectos de Pemex, todo el Instituto Mexicano del Petróleo y los técnicos de la Secretaría de Energía nos concentráramos en este proyecto y tomáramos el reto de asumir la dirección del proyecto como los Project Manager. Les comparto que en esos días me mandó llamar y en el despacho presidencial, sí, ahí donde también despachó Benito Juárez, me dijo, te vas a hacer cargo de este proyecto y tengo la confianza en ti y en nuestros técnicos mexicanos para poder cumplir con este compromiso al pueblo de México. Cada quien debe hacer su parte. Y a ustedes les toca esto. Prográmense y en 3 años construyanla. Y así fue. Salí de ahí
con la emoción de hacer historia y reivindicar la ingeniería petrolera mexicana. Por supuesto, asumiendo la gran responsabilidad, pero este es tiempo de arrojo, es lo que nos demanda la Cuarta Transformación. Con esta instrucción seleccionamos la refinería en 6 paquetes con 17 plantas de proceso químico. La planta combinada, la coquizadora, hidrotratadora de gasóleos, hidrotratadora de diésel, hidrotratadora de naftas, la planta reformadora, catalítica, alquilación, isomerizadora de butanos, isomerizadora de pentanos, tratadora de gas residual, hidrógeno, azufre, aguas amargas, regeneración de aminas, cogeneración, tratamiento de aguas y efluentes. 90 tanques de almacenamiento, de los cuales 56 son verticales para almacenar líquidos y 34 esferas para gas, con una capacidad de almacenamiento de 15 millones de barriles. La integración y el área administrativa, así como el sistema de cogeneración para producir la propia electricidad de 280 megawatts y el vapor necesario para la operación. En tan solo un mes licitamos toda la refinería y para junio del 2019, 3 grandes empresas resultaron ganadoras de los diferentes paquetes: Icaflow, Samsung y KBR. Por cierto, esta última empresa solo participó en la etapa de ingeniería básica y posteriormente el paquete 4 fue asignado a la empresa Techin para su construcción. La agitación y la esperanza de miles de mexicanos por encontrar trabajo y un desarrollo profesional crecía. Con el apoyo del gobierno del estado, se convocó a todos los ciudadanos para conformar una bolsa de trabajo para seleccionar personal que trabajaría en el proyecto. Se inscribieron más de 45 mil personas con diferentes especialidades y oficios. Muchos de ellos han trabajado en todas las etapas de la construcción de esta importante obra. En ese mismo mes, el equipo conformado de Project Manager salimos a licitar en todo el mundo los 215 equipos críticos, seleccionando los mejores talleres especializados, mejores tiempos y el mejor precio. Así, países como India, Corea, Italia, Turquía, China, Rumania e Indonesia empezaron a fabricar equipos críticos, al igual que en Monterrey, Guadalajara, Estado de México, Hidalgo y Veracruz, aquí en nuestro país. Esta obra tiene equipos muy pesados, razón por la que la cimentación tiene que ser muy fuerte, de acuerdo a la ingeniería. En todo el terreno se hicieron 30.214 pilas y 55.435 inclusiones, con 969.535 metros cúbicos de concreto y 74.214 toneladas de varilla, equivalente al concreto de 23 estadios Azteca y el acero de 10 torres Eiffel. Esto tan solo para la construcción de las cimentaciones profundas. A través del método de ejecución acelerada se desarrollaba la ingeniería de detalle y conforme se avanzaba se iba construyendo. Para todos es conocido que en esta zona se alcanzan temperaturas de hasta 45 grados a la sombra, por lo que las empresas tomaron las medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores. Y como si el reto no fuera mayor, se presentó un hecho para el que no estábamos preparados: la pandemia del COVID-19. En abril del 2020, justo cuando estábamos en cimentaciones profundas y en el trazo y pavimentación de 43 kilómetros de avenidas en el interior del sitio, la humanidad tuvo que resguardarse. Aquí tomamos todas las precauciones recomendadas por la Secretaría de Salud. El trabajo no paró. En edificios y hogares de la Ciudad de México, de Monterrey,
de Villahermosa, de Seúl, Italia y de otras partes del mundo, los ingenieros trabajaron en la ingeniería de detalle. Como ustedes podrán notar, prácticamente la infraestructura de la refinería se ha construido en tan solo 2 años. Repito, solamente han sido 2 años. Algunos datos específicos que se han utilizado y equipos que se han adquirido son 405.113 toneladas de estructura de acero, 1.972.423 metros cúbicos de concreto, 4.109 equipos mecánicos, 2.145 equipos dinámicos, 1.964 equipos estáticos, 1.957 equipos eléctricos, 72.202 equipos electrónicos, 3.270 kilómetros de tubería, 23.986 kilómetros de cable, 39 subestaciones eléctricas, 4 torres de enfriamiento, 5 casas de bomba, 1 monoboya y 1 torre de desfogue de 182 metros de alto. Todo esto y otros más suman 91.459 equipos que deben trabajar en forma coordinada, tal como una máquina de reloj. Al mismo tiempo que construíamos plantas y tanques, también se tuvo que construir una serie de obras asociadas: un gasoducto de 24 pulgadas de diámetro y 65 kilómetros de longitud que viene desde Cactus, Chiapas, hasta la refinería, y un acueducto de 28 kilómetros desde el río González hasta aquí, al igual que se construye una monoboya de despacho a 3 kilómetros en el interior del Golfo de México. También se tuvo que construir un puente de 120 metros de largo entre el acceso del muelle de Dos Bocas y el sitio de la refinería, por donde se transportan los grandes equipos que llegan por barco. Dicho traslado corre a cargo de la empresa especializada Mamut, que a través de una serie de patines rodantes hidráulicos nos ha ayudado a mover los grandes equipos, tal como lo hacen para mover, por ejemplo, los grandes cohetes en la NASA. También construimos un libramiento de 7.9 kilómetros de concreto hidráulico en la periferia del municipio de Paraíso. Esto para mitigar el impacto social y el tránsito pesado de los miles de camiones que han traído la proveeduría a la obra. Igualmente, se reconstruyó una planta de tratamiento de agua en dicho municipio y se entregó al gobierno del estado. Sin duda, el área administrativa también tiene su historia. Usted, presidente, nos indicó visitar las refinerías más modernas y exitosas del mundo, con el propósito de intercambiar experiencias reales. Es así que visitamos la refinería más grande y moderna del mundo en Jamnagar, India, de la empresa Reliance. Ahí nos compartieron en forma generosa sus experiencias de construcción, proveeduría y operación. El cuarto de control central nos resultó toda una revelación por su operatividad, razón por la que se decidió contactar a la empresa Evans en Houston, Texas, para que nos desarrollara el proyecto del cuarto de control aquí en la refinería Olmeca de Dos Bocas, el cual ya está concluida y es de los más modernos del mundo. Este bello edificio, que sirvió de maqueta y de control, sirvió de eje para la armonía arquitectónica del área administrativa, que consta de los 3 edificios de las oficinas: el comedor, el edificio de telecomunicaciones, la central contra incendio, el edificio de mantenimiento, laboratorios y la estación de salvaguardia y custodia, que está a cargo de la Secretaría de Marina, quien nos ha apoyado y cuidado en todo este tiempo, así como la plaza principal y el corredor con los 5 grandes espejos de agua. Buscando en todo momento economizar y aprovechar de mejor manera los recursos,
Se construyeron las naves que se utilizan de trabajo y que son los talleres de mantenimiento mecánico, de soldadura, eléctrico, intercambiadores y pailería, así como los electrónicos. A esto se le suma también las naves de los tres almacenes que ya están en funcionamiento. En esta refinería también se cumple con la norma de seguridad y salvaguarda, razón por la que se han levantado 7.2 kilómetros de barda perimetral de concreto y bloc, 6.5 kilómetros de barda tubular y 5.7 kilómetros de barda de rejilla Irving. Se buscó que el área administrativa se integrara al paisaje y al entorno verde y húmedo, razón por la que se instalaron dos parques con árboles y plantas de ornato. Se aprovechó una área del lago donde ya está en adaptación fauna y se sembraron también árboles de ceiba, maculís, framboyanes, palmeras y otras especies que hay en el sitio. Muchos de estos fueron cultivados en el vivero que se instaló en el área exterior desde hace 2 años, con el propósito de abastecer gran parte del área verde a cargo de los biólogos y botánicos del Instituto Mexicano del Petróleo. Estar en el centro del lugar del origen de la cultura olmeca ha sido también enriquecedor y bello. En las dos entradas principales se colocaron dos réplicas de las cabezas olmecas, la encontrada en la Venta Tabasco y la de Tres Zapotes Veracruz, que fue el primer descubrimiento. También se han colocado réplicas en el pasillo central del laboratorio y en el salón de maquetas. El diseño de este edificio contempló un salón de exposición y ahí se encuentra la Sala Olmeca, donde los visitantes, principalmente estudiantes de todo el país, observarán las réplicas en escala de las 17 cabezas olmecas encontradas en México, todas realizadas por artesanos de la región, así como una exposición fotográfica de la etapa de construcción de la refinería y algunas fotografías de los sucesos más importantes en la historia de Pemex hasta este día. Ahí también se encuentra la sala de maquetas y la sala de exhibición de productos petrolíferos, tales como los diferentes tipos de petróleo, destilados, catalizadores, gasolina y diésel. Se aprovecharon 3 grandes espacios en los edificios administrativos y se convocó a 3 muralistas de la zona para que mostraran sus bocetos. El muralista de Paraíso, el maestro Jorge Enrique Ollosa, pudo plasmar entre imagen selvática el entorno con la cabeza olmeca y la convivencia con el desarrollo petrolero, mientras que el muralista de Villahermosa, Jorge Luis Torres, expresó entre manglares y cayucos el entorno del Edén tabasqueño. Esta refinería ha despertado el sentir nacionalista. Les comento que hace unos meses nos contactaron para que en este importante día se pudiera exhibir aquí en la refinería la obra La Aurora de México del maestro David Alfaro Siqueiros. Gracias, Ali. En esta importante pieza se muestra el legado de un puente que une el espíritu obrero nacionalista, el paso histórico del cardenismo y la recuperación de la soberanía energética del siglo XXI. Esta obra de arte se podrá apreciar hoy aquí en la sala de maquetas. Dentro de la construcción, en el pico más alto de la ejecución, se tuvo en sitio 35.236 trabajadores de diferentes especialidades en forma directa, todos mexicanos, el 12% mujeres y el resto varones. En forma indirecta se generaron más de 230 mil empleos en las 32 entidades de la República. Por ejemplo, todos los talleres de metal mecánica en Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Veracruz, Estado de México, Guanajuato, Tabasco y Puebla y Ciudad de México estuvieron trabajando todo este tiempo para el proyecto. Empresas especialistas en estructuras en Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz estuvieron en su totalidad dedicadas a esta obra. Licitar el gran volumen de concreto resultó muy atractivo y, en consecuencia, redituó en un buen precio. La empresa Holcim ganó este concurso,
Sin embargo, fue un gran volumen y el ritmo de trabajo tan intenso que fue necesario que Cemex, Cruz Azul y Moctezuma se integraran al proyecto para poder abastecer las cantidades que se requerían. La proveeduría de acero, varilla y accesorios fueron nacionales, a tal grado que esta obra tiene un 72% de contenido nacional. La filial de PTI de Pemex, quien ha administrado este proyecto, ha recibido a la fecha 10.200 millones de dólares, los cuales 8.915 han sido de gasto e inversión y 1.426 millones de dólares de pago de impuestos. Todo este recurso proveniente de nuestros impuestos sin generar deuda. El acierto de construir esta refinería en forma inmediata y antes de pandemia nos ayudó para obtener en su momento los mejores precios. Hoy sería imposible construirla en el mismo tiempo y al mismo costo, ya que la guerra y la situación mundial han elevado el acero en más del 200% y el transporte marítimo ha subido hasta en 500%, así como se ha presentado un fenómeno de desabasto mundial. En esta inauguración de esta primera etapa constructiva, donde se cuenta con el 100% de equipos críticos, material y accesorio, damos inicios a las pruebas del sistema del control de proceso, donde la obra civil ya está concluida en el montaje de los grandes equipos, continuando con la instalación de tuberías y electrónicos de integración general, pruebas y arranque. Estos pasos a seguir los marca ante todo la seguridad industrial y física. Y tomando en cuenta ese factor principal, se irán realizando dichas integraciones y pruebas. Así es como trabaja y funciona una refinería. Es un orgullo que los mexicanos hayamos podido tomar este reto, construir y supervisar esta obra. Hasta la fecha tiene 1.455.016 planos arquitectónicos y de ingeniería, isométricos y documentos entregables. Gracias, señor presidente, por todo su apoyo, confianza y respaldo. Como profesionista y sobre todo como mujer, este tipo de retos siempre son más desafiantes. En este campo, como en otros, las mujeres debemos de dar el doble de esfuerzo, mostrar el temple y firmeza, no dudar y no distraernos para lograr el objetivo. Mi reconocimiento y agradecimiento a todos los ingenieros de la Subdirección de Proyectos de Pemex, del IMP, de todas las empresas contratistas, pero sobre todo a los trabajadores y a sus familias, a estos héroes que han hecho posible este proyecto cada día, a todas las instituciones del gobierno, del estado y del municipio por su apoyo invaluable y a la ciudadanía de la región por su atención en los servicios. Gracias a los millones de mexicanos que han creído en este proyecto y que nos han impulsado a continuar cada día. Hoy hacemos historia.